Hola chicos y muy buenas. Adivina quién se ha olvidado otra vez el micro en casa. Yo, por eso grabo con la grabadora así. Bueno, hoy os traigo un review del Samyang 85mm 1.5. Una pasada de objetivo precisamente diseñado para vídeo. Viene ya con los anillos de enfoque y de diafragma preparados para vídeo y para follow focus, que es súper cómodo para todos los que usan las cámaras reflex para vídeo, pero no solo las reflex, porque estos objetivos también pueden funcionar en una cámara de vídeo de Canon o también en una Blackmagic, por ejemplo. Funcionan los mismos objetivos con rosca para Canon de EOS EF, EFS también, para Magic Lantern, para Blackmagic, perdón. Y es un objetivo que es muy rígido, claro, como todo lo que podemos esperar de Samyang. Os he hablado en otros vídeos de Samyang, a lo que se dedican a la construcción de objetivos siempre, yo creo que siempre, ¿verdad, Chris? Siempre manuales, pero por eso tienen una nitidez buenísima y por eso están tan enfocados al vídeo, porque en vídeo pues lo que más se usa es el enfoque manual. Y bueno, pues lo estaba probando y lo que me impresiona es, aparte de esto que es para el follow focus, que yo en este caso no lo he usado, pero el diafragma de este objetivo es totalmente manual y al mismo tiempo fluido. O sea, no hace el típico clic, clic, clic entre cada paso que va, entre cada diafragma que va cambiando, sino que es totalmente fluido y es súper cómodo. Lo que nada más ponerlo en la cámara ya tenía una idea de cómo enfocar perfectamente y luego exponer. Lo que hacía era directamente ponerlo, abrir a 1.5 el diafragma, aumentar la velocidad para conseguir una buena exposición y enfocar, luego bajaba la velocidad de obturación y cerraba al diafragma que veía adecuado para esta situación y grababa. Hice unas cuantas pruebas en diferentes momentos y el único, digamos, inconveniente que le encuentro es que al 85mm, al no tener un estabilizador, es un pelín complicado conseguir un vídeo estable. Tal vez si usamos un estabilizador de hombro o algo parecido, nos podría ayudar muchísimo. Si nos gusta estabilizar en el ordenador, que yo no soy muy fan, pero a veces es necesario, pues podría quedar bastante bien. Pero yo soy muy partidario de grabar todo lo mejor posible y luego editar lo mínimo en el ordenador. Por lo cual, me hubiera gustado que este objetivo tuviera un estabilizador, pero claro, con estabilizador y a 1.5 ya sería complicado. Entonces, esto es lo que os puedo contar sobre este objetivo. Es súper nítido, lógicamente, con esta nitidez, con esta apertura de 1.5, yo me esperaba muchísima aberración cromática, pero en realidad apenas he podido notarla. O sea, es cuando estamos en 1.4 y acercamos muchísimo, podemos ver un poquito de aberración cromática, pero es mucho menos que, por ejemplo, un 50mm 1.4 de Canon. Por lo cual me ha encantado. No lo he podido probar en una situación, digamos, más desafiante de grabar algo más en serio. He hecho unas cuantas pruebas simplemente, pero espero que esto os pueda servir. Si tenéis alguna idea o alguna pregunta sobre este objetivo, por cierto, viene con su parasol que lo he quitado para el vídeo, pero la tapa también está muy bien hecha. Y cada vez la marca Samyang me impresiona con algo simple. Es que nada más verlo por dentro, ves que no tiene muchas piezas. Y cuanto más simple, es que se nota que consigues más calidad. Es muy robusto, no, creo que es plástico con metal, pero hecho de una forma, de buena forma, de buena manera. Y estas son mis impresiones. Os voy a poner también algunas grabaciones más que he hecho con este objetivo, simplemente como pruebas en diferentes diafragmas, algo más estabilizado, algo más movido, para que puedas ver diferentes formas de trabajar con él. Pero es lo único que le veo, el único efecto que le veo, las vibraciones con 85mm sin estabilizador. Esto ha sido para hoy. Cuéntame algo sobre tus experiencias con Samyang y qué piensas de ese objetivo concretamente. El precio no me acuerdo ahora, alrededor de 300 nuevo. Alrededor de 300 euros nuevo este objetivo. Entonces, según una mano, igual lo puedes encontrar por 200 euros, por ahí, o incluso menos. Pero yo creo que comprar un objetivo como este de segunda mano no hay ningún problema,
porque al ser tan simple en cuanto a construcción, es muy poco probable de que haya algún defecto. Bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Echa un vistazo a los vídeos de muestra que te voy a poner ahora, porque puede que te gusten y puedes crear un poquito más de puedes tener un poquito más de idea de cómo va este objetivo. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero el típico de me gusta o no me gusta para saber si te ha gustado este tipo de vídeo y si quieres que siga con algo parecido en el futuro, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y hasta la próxima. Chao.